El Megáfono, un podcast de la plataforma de afectadas por la hipoteca. Un espacio de encuentro. Un lugar para compartir luchas. Un grito de sí se puede. El Megáfono. Porque no estamos solas. Porque no callamos. Porque tenemos derechos. Porque juntas somos más fuertes. Compartiendo el megáfono y compartiendo luchas. Sí se puede. Hola a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Megáfono, un podcast que hacemos desde la plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Barcelona, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg, grabando desde el Laboratorio de Experimentación Sonora de la Universitat Oberta de Cataluña. Desde la PA llevamos ya casi 15 años de lucha por el derecho a la vivienda, pero sabemos que no estamos solas. Por suerte, hay mucha gente que sale a la calle y toma el megáfono para luchar contra la injusticia y construir un mundo más justo. Y queremos que este programa sea un espacio de encuentro para aprender de otras luchas, compartir lo que sabemos y reforzar nuestras alianzas. Y hoy hablaremos sobre la lucha de las trabajadoras del hogar y de los cuidados. Pero antes de nada, nos gusta empezar con un mensaje que nos llega desde fuera. Y hoy se lo hemos pedido a Miriam Espinoza, de La Paz de Vallecas. Miriam es una de las autoras de un libro que sacaron hace un par de años con el grupo de mujeres de Paz Vallecas, titulado Hasta que caiga el patriarcado y no haya ni un desahucio más. Y le hemos pedido que nos haga un apunte muy breve sobre la relación entre la lucha de La Paz y los feminismos. Vamos con el audio de Miriam. Hola, me gustaría empezar recalcando que en la plataforma de afectados por la hipoteca de Vallecas, las mujeres vivimos el feminismo como el conjunto de varias voces, sin dejar de lado lo que son las vivencias, las diversidades y particulares de cada una, construyendo espacios seguros donde podamos luchar contra las distintas violencias, tanto económicas como de género. Desde la plataforma de Afectados por la Hipoteca sabemos la importancia que es el feminismo, la importancia que tiene esa fuerza transformadora y que además queda recogido en el libro que sacamos en su momento, Hasta que caiga el patriarcado y no haya ni un desahucio más. Ahí recogemos toda la problemática de nosotras las mujeres en esta plataforma y cómo luchamos ante ello. No sé qué os trae este audio que nos manda Miriam, ¿no? ¿Alguna reflexión ahí? Bueno, yo creo que primero ha sido, ¿no?, las asambleas llenas de mujeres y luego el feminismo, ¿no?, un poco, pero está muy bien, y está muy bien además que interrelacionen luchas, ¿no? Sí, pudimos compartir con ellas el año pasado en Madrid y la experiencia estuvo muy bien. Y bueno, mujeres muy empoderadas, muy potentes, muy, muy inspiradoras. ¿Y este libro dónde se puede adquirir? Bueno, se puede descargar gratuitamente. Si lo buscáis en internet se puede encontrar. Está en la web de la Rosa Luxemburg, que es quien lo edita también. Y a mí me parece una experiencia muy chula porque hacen como toda una reflexión con el grupo de mujeres de Paz Vallecas, ¿no? Y pensando alrededor de la cuestión de la deuda, y a lo mejor no todas se identifican con la etiqueta de feministas, pero sí que las prácticas, ¿no?, y la manera de ver el mundo, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y habla mucho también de cómo, pues, esta mirada feminista las ayuda también a darle una vuelta, ¿no?, a la situación que están viviendo y a su propia lucha, que creo que es muy potente, ¿no? No sé si no queréis añadir nada más sobre el tema. Yo creo que este tema lo podemos tocar bastante con nuestra invitada de hoy. Sí. Que estamos aquí con Paula Santos. Hola, Paula. Hola, Joao, ¿qué tal? Muy bien. Paula es de la Asociación Mujeres Migrantes Diversas, que es una asociación creada por trabajadoras del hogar y de los cuidados hondureñas aquí en Barcelona, que se define como una asociación feminista comunitaria y pro LGTBI. Y que acoge y acompaña a personas extranjeras recién llegadas, ¿no? Y para empezar, queríamos preguntarte un poco, pues eso, ¿no? ¿Qué es y cómo surge Mujeres Migrantes Diversas?
Sí, pues tú bien lo has dicho, hacemos un acompañamiento a la población migrante. Nos interesa llegar mucho a la recién llegada porque nuestra autoorganización parte de la necesidad de transmitir todo lo que nosotras hemos vivido en el proceso migratorio, ¿no? Y a partir de ahí, pues en el 2017, que ya nos constituimos como Asociación de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, tocando temas exclusivos sobre el trabajo del hogar y los cuidados 24/7, donde ahí identificamos una serie de vulneración de derechos humanos, porque los llamamos así tal cual, ya que hay un descuido en hacer valer derechos humanos dentro de este sector laboral, ¿no? Siempre mencionamos que es increíble si estamos en esta sociedad donde es democrática, ¿no? Donde se supone que hay derechos, garantía de derechos a toda la población, ¿no? Y nosotras, pues, al decidir migrar acá, nos encontramos en unos trabajos donde no habían garantías sociales, públicas y políticas que pudieran, pues, atender nuestras necesidades o garantizar el hecho de estar en un empleo del hogar, un cuidado a la vida, ¿no? Entonces, como Asociación Mujeres Migrantes Diversas, decidimos, pues, también hacer llegar a las compañeras todo lo que todo lo que a nosotras nos costó en su momento, que era acceder a formaciones, como los cursos de catalán, por ejemplo. Entonces hicimos una solicitud al CPNAELA y coordinamos grupos de catalán específicos para trabajadoras del hogar y los cuidados, que lo hacen en las horas libres que tienen y en horarios concretos. Y al mismo tiempo, pues nosotras ahí hacemos un trabajo de acompañamiento y de sondeo de muchas otras situaciones que sabemos que se viven dentro de estos hogares, o porque también tenemos conocimiento de las mochilas migratorias que traemos, ¿no? Entonces, somos seres humanas, somos mujeres en mayoría, que tenemos una realidad y la cual, pues, también, si hacemos un arduo análisis, hay una responsabilidad a nivel político, ¿no? Cuando se avalan gobiernos y que vulneran derechos humanos en nuestros territorios, o que simplemente permiten la entrada de proyectos que cuando están en las comunidades, lo que hacen es que haya una división de comunidades y haya un daño al medio ambiente, ¿no? Entonces aquí entrelazamos todo lo que es el cuidado a la vida, y ese cuidado a la vida también es el cuidado a la madre tierra. Entonces, hay hecho como un englobado de un poco de todo lo que tocamos, y bueno. Genial. Y para quien no conozca, porque mucha gente como no sabe, ¿no?, que las trabajadoras del hogar están en un régimen laboral especial, ¿no? Especial en el mal sentido de la palabra, digamos, ¿no? Que no tiene los mismos derechos que el resto de trabajadoras, ¿no? Sí, como te decía, venimos luchando nosotras desde el 2017 ya constituidas como asociación. Pero hay otras compañeras que han estado luchando por esto, por lograr la ratificación del convenio 189, ¿no? Desde hace años. Entonces, para nosotros el año pasado fue un logro que se ratificara el convenio 189, lo cual también demuestra que una lucha colectiva y articulada funciona para construir otras alternativas y también para exigir que desde donde toca, pues, se tomen las medidas adecuadas para poder garantizar derechos laborales, ¿no? Entonces, ahí vamos en ese camino de que, como dices tú, antes estábamos dentro de un régimen especial que lo que hacía era que estuviéramos reconocidas como trabajadoras domésticas, pero sin un derecho al paro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya a la ratificación de este convenio, sí que es un logro, pero a la vez también mencionamos que es muy duro, lo hablo por mi propia persona, para mí es duro porque
no es retroactivo, ¿no?, el lograr estos derechos, porque las compañeras a partir del 2024 es cuando podrán acceder al paro, digamos, ¿no?, si se quedan sin trabajo o, bueno, cualquier situación que se les presente en el ámbito laboral. Y otras como yo, que hemos trabajado durante años dentro de este sector, no tenemos estas garantías sociales y seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, y hablando de ámbitos laborales, si se produce algún tipo de lesión o accidente laboral, ¿cómo quedáis amparadas? Sí, también este es otro tema que siempre lo tenemos sobre la mesa, porque hay una responsabilidad también, ¿no?, y sobre todo también el no reconocimiento de muchas enfermedades que no tenemos tampoco, lo que decía, ¿no?, un convenio que regule todas estas percances que se pueden presentar en el área laboral, ¿no? Entonces es como siempre tenemos que estar en la lucha nosotras. Pero que actualmente una trabajadora del hogar o cuidadora tiene una lesión y pierde el trabajo y no tiene, pues, a nivel de enfermedad o a nivel de baja por enfermedad, no existe. Pues debería de haber una baja por enfermedad, las que ya tenemos documentación, ¿vale? Eso por ley ya debería de estarse ejecutando. Lamentablemente estamos en una sociedad donde a veces prima más lo productivo, ¿no?, dentro de un trabajo reproductivo, no sé si me explico. Y al final, pues, muchas compañeras son despedidas cuando se lesionan, muchas otras se les da la baja, pero sin recibir un salario, y luego se les permite reincorporarse. Pero ¿y quién ha estado al cuidado de ellas? ¿Cómo se han garantizado todo eso? Entonces ahí es donde... Es una paradoja. Sí, sí. Yo te quería preguntar, para aclarar, ¿estáis en el régimen general de la Seguridad Social o sois autónomas...? Estamos dentro del régimen general como empleadas domésticas, y ahora con este Real Decreto que se aprobó, ¿no?, después de la ratificación del convenio 189, luego en octubre se aprobó un Real Decreto que esto, pues, lo que hace es que podamos tener acceso en el 2024, como decía, a esta garantía que es el paro, ¿no?, y que como cualquier otro trabajador deberíamos de tener una facilidad de acceso a todas estas garantías laborales, ¿no? Y aunque haya este Real Decreto o que ya esté la ratificación del convenio, estamos ante una situación que es como que se sigue reproduciendo la precarización laboral, tanto en el costo, ¿no?, que los pagos son bajos, los permisos para ir al médico no se garantizan, y si los dan, luego solicitan que ese tiempo que se ha ausentado el trabajo se pague más adelante, cuando ya se pueda, o con largas jornadas laborales, ¿no?, que no están figurando dentro del contrato. Y luego, si se hace una reclamación ante este contrato que no es... no está cumpliendo con las horas que dice, ¿no?, que para que sea legal son 40 horas, al final, pues, es un pescadillo que se muerde la cola, y dependemos mucho de la conciencia social, de la conciencia humana que tenga una persona que contrata a las compañeras, ¿no? Porque también vale rescatar que hay personas que sí cumplen con estos cuidados humanos que puede garantizar un contrato laboral. Sí, hablamos de las que pueden estar contratadas, pero ¿cuántas hay que están trabajando en economía sumergida en negro, vamos? O sea, que yo incluso por amistad. Sí, es ¿y cómo se puede controlar o aconsejar a las personas que creen que tienen que trabajar así porque es la única forma que tienen de trabajar? Claro, nosotras aquí como organización, por eso siempre hacemos un énfasis a toda la mujer, a toda la población migrante, a la que sigue llegando y a la que seguirá llegando, que siempre busquen la forma de autoorganizarse, porque es la única manera en que podrán tener, podremos tener y exigir, ¿no?, o sea, la forma de exigir nuestros derechos,
porque también es un flujo migratorio, como decía, no es así por así que migramos. Todo el mundo le gustaría quedarse en su lugar de donde nace y vive, ¿vale? Qué bonito fuera que pudiéramos migrar por conocer el país, otros países, otros lugares y otras culturas, ¿no? Lamentablemente tenemos las realidades, como bien lo decía la compañera al inicio, ¿no? Esta es un mundo capitalista, patriarcal. Y en nuestro caso, pues aquí en donde estamos se plantea xenófobo y al final pues somos mano de obra barata en un sistema el cual sigue andando, el cual sigue implementando diferentes formas de criminalización dentro de este territorio, ¿no? Porque tenemos a otros compañeros en otros sectores laborales que lo viven también en el día a día, como lo es los compañeros manteros. Ellos buscan la vida para no depender de unos servicios sociales que a veces no garantizan tampoco lo que ya hay. Porque a nosotras nos pasa, nosotras como organizaciones acompañamos a muchas mujeres a las cuales accedan unos recursos donde solo se les escucha, pero no tienen una resolución o un acompañamiento para que resuelvan su situación. Y ahí es donde nosotras estamos solventando situaciones difíciles y acuerpándonos, como lo nombramos nosotros, para salir adelante, cuando a veces las mujeres solo necesitamos un tiempo de apoyo, ¿no? Que para poder avanzar y para poder en un tiempo de para poder sanar también ante diferentes situaciones que nos da la vida y que no las esperábamos, ¿no? Y a la vez pues también aquí hay un montón de cosas a agregar, las responsabilidades familiares, la forma de cómo vemos el cuidado a la vida también, porque nos sentimos responsables de nuestros mayores en territorio, de nuestro, bueno, no solo de padres, sino a veces hermanos, primos. Bueno, hay un montón de situaciones muy difíciles, ¿no? Y al final, pues, cuando nosotras nos autoorganizamos, también miramos por, aparte de ese recuperamiento, ¿no?, de nuestra cuerpa, de nuestro territorio, nos pensamos en que eso también es algo que sirve, enriquece a una sociedad en la que decidimos vivir y donde sabemos que el cuidado a la vida siempre va a estar, siempre, y a la vez pues ahí es donde nosotras como organización planteamos muchas alternativas, ¿no? Entre estar trabajando, estar formándose, al mismo tiempo pues ver qué áreas, pero al mismo tiempo exigiendo que toda esa formación, toda la experiencia que ya traemos también se valorice y se pague realmente como debe ser, para que luego no tengamos la problemática de la vivienda, el difícil acceso a la vivienda, el difícil acceso a otro tipo de formaciones, a poder tener otras, a otras terapias que son necesarias para recuperarnos también y que no entran dentro del circuito de la salud pública, porque ante las violencias machistas esas no se tienen en cuenta, ¿no? Y si se tienen en cuenta, pues siempre se quedan cortas ante muchas situaciones muy difíciles que al final toca pagarse una terapia externa, ¿no?, para poder sanar. Entonces todo eso es muy complejo cuando no se tiene en cuenta y cuando al final también tenemos una ley de extranjería que nos va limitando como los espacios a los que podemos acceder y nos van nombrando que somos personas que estamos infringiendo la ley. Y bueno, ¿y cómo vamos a nombrar que una ley infringe su propia ley, ¿no? Entonces es como, no sé, ahí, bueno, la autoorganización, el trabajo en red, el conocer los contextos sociales donde estamos, el agenciarnos nuestra propia voz para poder exigir también derechos aquí, que no solo son derechos para la población migrante, sino que para toda la sociedad aquí en nuestro caso, Cataluña, ¿no?, que es donde estamos, pero también a nivel estatal estamos autoorganizadas para exigir también, ¿no?, que hayan cambios donde deben de haberlos, ¿no?, en las esferas políticas, y por eso formamos parte del movimiento Regularización Ya. Yo, Paula, te quería
vuelvo como un poquito para atrás, porque además sí, vuestro trabajo es muy invisible, y gracias a vuestro trabajo y hasta a vuestra unión, ¿no?, y a vuestro esfuerzo, porque todos sabemos que además de una jornada, además de una familia, además de los problemas, pues la autoorganización es tiempo y tal, ¿no? Y entonces darle luz a toda esta trabajadoras que estáis trabajando, además son trabajos muy aislados, es decir, muy invisibles y aislados, ¿no? Entonces, una de las preguntas es cómo os localizáis, pero antes de eso quería preguntar por qué solo, bueno, no sé si es solo, la pregunta es por qué solo hondureñas y LGTBI. Son dos colectivos muy específicos, o sea, una procedencia muy específica y un colectivo muy específico. Entonces, eso me ha llamado mucho la atención. Y lo del convenio 189, claro, yo seguro que tú te lo sabes de memoria, pero yo no. Entonces me gustaría saber qué es lo que habéis ganado en concreto, cuáles han sido vuestras victorias de momento, aunque quede mucho todavía por ganar. Bueno, voy a empezar por el convenio 189, que para mí es como más rápido porque doy una respuesta también muy honesta. Yo me he leído el convenio 189 muchas veces, pero ante todas las situaciones que nosotras llevamos, yo llegué al punto de que, como no me lo iba a aprender, digo, vale, sé mis derechos que voy a reivindicar, y es la ratificación del convenio 189, para luego trabajar todo lo que viene detrás y lo que tenemos que estar trabajando articuladamente, ¿no?, para que esto nos sirva para hacer recortes ante derechos laborales, ¿no? Uno de los principales, y sé que es lo del el derecho al paro, también la garantía a los permisos, ¿no?, y todo lo que es referente a la salud, y también una búsqueda a la implementación de políticas que garanticen como derechos básicos, ¿no? Derechos básicos universales que deben de tener las trabajadoras del hogar y los cuidados, porque aquí pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, como lo lanzo así, porque luego siempre digo, aquí en este caso, nosotras hacemos este trabajo de incidencia, de denunciar como toda la vulneración de nuestros derechos y lo que hace falta. Pero luego hay otra esfera que es la legal, que esa yo no me la conozco tampoco a pie de página, y que ahí es donde pedimos el trabajo en red, donde tenemos compañeras juristas que saben de leyes, y pues ahí es donde vamos dialogando y se construye un discurso político, y es donde se refuerza el discurso, ¿no?, a nivel estatal, y se articula todo el movimiento de esto. Yo, antes de que pases, te quería preguntar. Sí. O sea, la persona que os contrata paga por vosotras, ¿no? Pero como antes, paga al Estado porque estéis aseguradas y tal, ¿no? Pero antes has dicho que realmente son unos contratos que pagan muy poquito. Eso quiere decir que si vais al paro también vais a recibir muy poquito. Y luego, si realmente al final no has hablado, porque supongo que ya ni lo contempláis a largo plazo, pero también para la jubilación también es muy poquito lo que os va a quedar. Va eso así, o sea, realmente si os declaran por muy poquito vais a tener de paro. Pero es mucho mejor que de lo que venían, ya. No tenían nada. Pero es muy poquito. O sea, sí, pero quiere decir que el trabajo de visibilización de... En resumida, es que les están haciendo un convenio que es una... Ya, más seguro, que nada. Insuficiente de largo, seguro. Pero contéstame al otro, que te lo he colado. Bueno, pero va ligado, ¿no? O sea, va ligado, pero es que va ligado. Sí, esto va bastante ligado. Y bueno, esto creo que casi siempre me gusta responder más con casos concretos. Por ejemplo, una trabajadora del hogar y los cuidados con documentación. Ahora por ley se dice que debe ganar 1,000 y algo, ¿no? Ahora no tengo los datos concretos. ¿Qué pasa? Que aunque es, por eso decía que dependemos mucho de la conciencia humana que tenga el contratante, ¿no? Porque ¿qué hacen muchas personas? Que le contratan, pero le dicen que tienen que devolver parte de ese dinero, aunque lo depositen a las cuentas.
Tenemos un caso de una persona que ha sido contratada, le han hecho el contrato, ¿vale?, para que pueda acceder a la documentación, pero ¿qué pasa? Le han dicho que también ella tiene que devolver lo que pagan a la Seguridad Social, se lo tienen que devolver. Ella sale ganando 600 euros al mes y ella está de interna y sigue pasando en este momento. ¿Y qué pasa? Nosotras como organización podemos denunciar públicamente que siguen pasando estas cosas, pero por decisión de nuestras compañeras que necesitan el empleo, no podemos dar un nombre directo, ¿no? Pero no se puede demandar en claro magistratura que, de claro trabajo, que, claro, ¿no? Claro que se puede, sí, claro. Se puede, claro que eso nosotros se puede demandar, pero ahí es donde hacemos otro trabajo de incidencia con nuestras compañeras para que no se sientan solas y que puedan tener un apoyo, ¿no? Claro. Que al final ese apoyo lo creamos nosotras, entre nosotras. Como organización, ahora nosotras tenemos un proyecto que es la Casa Feminista Comunitaria Berta, en el cual pues es un proyecto autogestionado ahora, donde las mismas compañeras que viven ahí y nosotras como organización vamos sosteniendo esta vivienda, y en esta vivienda viven trabajadoras del hogar y los cuidados que no alcanzan a pagar una vivienda normal, digamos, y compartimos, y desde ahí empezamos a tejer muchas otras cosas también, ¿no? Y lo cual también estamos apostando por creer que con proyectos sociales comunitarios también podemos garantizar una vivienda digna, donde compartes en un hogar donde no te hacen que te encierres en una habitación, que comas en una habitación, ¿no? Sino que tengas una casa donde puedas sentir que esa casa es tuya y que estás en tu hogar y que puedes tener una vida digna dentro de lo que podemos acuerparnos nosotras mismas, ¿no? Y sobre todo la importancia de esto es que no hay un recorte de una autonomía de la mujer, porque aquí hay recursos también de vivienda donde lamentablemente no se tiene en cuenta que hay pautas que parece que yo creo que sí debe de haber un orden, pero no en el sentido de que haya un recorte de autonomía a una persona, ¿no? Entonces eso ya mentalmente ya hay un trabajo que va interiorizando las personas y se va entrando en una esfera de depresión, ¿no? Y entonces, ¿y quién está ahí en esos momentos de depresión? Y más cuando estamos lejos de nuestras familias. Entonces entramos en otro contexto que, como decía, nosotras pues estamos ahí sobrellevando un montón de situaciones donde a veces también entre nosotras mismas nos discutimos, pero también entendemos que esas situaciones difíciles que se nos presentan es por los diferentes contextos que hay, y al final pues también analizamos de que vamos entrando, que hay que tener mucho cuidado para no entrar en lo que el sistema quiere que entremos, ¿no? Que es la competencia entre nosotras mismas, y eso es muy difícil tenerlo, y sobre todo en una organización donde se quiere mantener un trabajo horizontal, es muy difícil construir un trabajo horizontal. Nosotras como organización, uno de los objetivos es potenciar la voz de las mujeres y a la vez pues trabajar conjuntamente, ¿no? Ahora de nuevo estamos haciendo este trabajo de empoderar más mujeres y que se forjen un camino y puedan ser más portavoces, ¿no? Porque es importante también la diversidad de voces, pero es difícil cuando hay una sociedad donde lo primero que va es a criminalizar o a estigmatizar a la mujer cuando tenemos una voz y que somos muy visibles, ¿no? Entonces ahí todos tenemos que cuidarnos. Y ante lo que me decía de que por qué hondureñas, pues el poder de la palabra es muy grande, ¿vale? Porque yo recuerdo que cuando iniciamos es como nos definíamos, un grupo de mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados hondureñas, porque se hizo un trabajo con la Casa Iberoamericana de la Mujer, que hicieron un estudio y que encomendado por el ayuntamiento, y en ese estudio salía que éramos un grupo, uno de los tres grupos que había mucha presencia en Barcelona, pero se preguntaban que dónde estábamos. Entonces ahí fui una de las que coordinó
Bueno, Alejandra y yo coordinamos un grupo solo de mujeres hondureñas, y es de ahí donde al finalizar este proceso nos preguntamos quiénes iban a continuar en la autoorganización, pero de un grupo específico solo de mujeres, ¿no? Que no sea mixto, por lo mismo que ya teníamos, bueno, siempre reconocemos como toda la problemática que hay a nivel de todo lo que se puede nombrar patriarcal, ¿no? Entonces, como mujeres, pues también hacíamos análisis de todas esas aptitudes y actitudes patriarcales, de las cuales a veces es necesario desprendernos para poder construir desde otro lugar, ¿no? Y al mismo tiempo para poder hablar entre nosotras mismas también, ¿no? Entonces ahí vamos haciendo un camino todo el tiempo de ir pensándonos desde dónde está la educación que tenemos para construir otros espacios. Y en esto, pues ahí decidimos, cuando ya nos decidimos constituir como asociación, ya pensamos en poner mujeres migrantes diversas, ¿no? Porque ahí entra toda la diversidad de religiones, de ideología, la que sea, de si ya no nombrar que mujer cis, mujer trans, no, mujeres, ¿no? Entonces también en algún momento hicimos con otra compañera, hicimos esa incidencia, ¿no? También porque es muy necesaria, ya que venimos de contextos muy muy cerrados y que no aceptan otras diversidades también, ¿no? Entonces es como estar abiertas a toda la diversidad y como dicen los compañeros de zapatistas que dicen, ¿no? Un mundo puede tener otros mundos, ¿no? O sea, compartir. Y bueno, es vivible, o sea, sí se puede. A veces es difícil, pero se puede. Sí, sí, sí. Lo de la ley, lo de la coge el micro, Raquel, que si no, no te vamos a escuchar. Sí, LGTBI, porque las personas que se sienten mujeres las incluyen también como dentro del colectivo de mujeres. Era el, vale. Sí. Ese era el matiz. Vale. Sí, sí. Y ahora ya voy a un tema un poco más dramático. Una mujer trabajadora y de cuidados del hogar es acosada o abusada, ¿dónde acude? Pues seguimos, ¿no?, con la misma... a mí me da mucha, no sé, entre rabia, entre impotencia también, ¿no? Porque tenemos esos casos. Es algo que se repite y lo sabemos. Claro. Sí, claro. Entonces seguimos tirando de nuestro acuerpamiento, de estar ahí entre unas y otras, porque cuando... algunas compañeras han decidido denunciar, pues se han quedado tiradas al final, ¿no? Donde se abre todo el melón, como dicen, pero claro, los pedazos, ¿quién los recoge? Entonces, ahí es donde nosotras casi siempre que hacemos incidencia decimos que debe de haber una mirada integral, interseccional, sobre esta problemática que hay, donde también nosotras como asociación hicimos énfasis en algún momento, ¿no?, en estas formaciones sobre violencia machista, y van dirigidas a mujeres. Nosotras fuimos una de las organizaciones que dijimos que no íbamos a dar formación sobre violencias machistas a las compañeras, ¿no? Porque es como continuar, ¿no?, con ese flagelo a la mujer. Entonces, de hecho, nosotras, bueno, esperamos a ver si ganamos el premio del 25N, nos vamos a presentar, porque... Perdona, ¿a qué premios presentáis? El 25N, por las violencias machistas. Ah, sí. Vale. Es del 25 de noviembre, ¿no? Entonces, hacemos planteamiento de apoyar a otras mujeres, que ya lo venimos haciendo, ¿no? Sin recursos económicos, nos acuerpamos unas a otras y vamos redirigiendo compañeras a diferentes lugares que ya hay, ¿no? Que siempre ya tenemos lo que es el PIAD, el SARA, según las dificultades que hay,
o el acceso o el lugar donde están también, porque la mayoría no denuncia. Eso es una realidad que tenemos y no la podemos cambiar porque partimos desde el cuidado de la decisión que tiene cada compañera, ¿no? Y si ahora os está escuchando una compañera que por lo que sea no conoce de vuestra existencia y quiere contactar con vosotros para lo que sea, con vosotras para lo que sea, para regularizar su situación laboral, para pedir algún tipo de apoyo, lo que sea, ¿dónde se dirige? Sí, mira, nosotras como organización tenemos el correo de Mujeres Migrantes Diversas, que es mujermigrante.diversas@gmail.com. También nos encuentran por Twitter, que es @mujeresmigrante. Y también el número de teléfono que voy a dar el de la asociación, porque buscando aquí en directo en el teléfono. Sí. Sí, que es el 632-17-1961. Nosotras también como organización trabajamos bastante desde el conocernos, ¿no?, entre unas y otras, y en los grupos grandes de trabajo que tenemos, que son tres principales grupos, que hay más de 200 mujeres en cada grupo, y luego hay grupos de formaciones en los cursos de catalán, que contactamos cada trimestre con más de 100 mujeres, que tienen nuestros teléfonos personales también, en los cuales nosotras ahí atendemos también a nuestras compañeras más cercanas, digamos, ¿no? Porque también, como decía, nos tenemos que ir cuidando entre unas y otras, ante todo, ¿no? Claro. Yo también lo que quería preguntar es, ¿solo estáis en Cataluña o estáis en todo el Estado, en toda España? ¿O trabajáis con otros grupos paralelos en otras zonas? ¿O cómo? Porque como lo digo, porque como este programa tiene alcance nacional, pues también para, ¿no?, para también, sí, que se sepa. Sí, sí, nosotras, como decía, creemos en el trabajo en red desde el inicio. Y somos parte de una articulación estatal, en la cual, pues, eso es lo que nos fortalece también. Y cuando nos llega, perdón, algún caso de otro lugar que no está cerca o que no es en Barcelona, pues derivamos, ¿no? Derivamos a otros lugares con redes cercanas, como decía, o que las conocemos y que están haciendo un gran trabajo también a nivel estatal. Yo te quería hacer otra pregunta. Lo que has dicho de que tenéis una casa, un edificio donde van todas las mujeres que no tienen... Es que a mí, esto de que estén en una habitación ahí encerradas, y me parece una buena idea, porque ahí podéis compartir y ayudar, ¿no? Pero ahora viene la segunda. ¿Cómo lo financiáis? ¿Vosotras dais de vuestro sueldo, de lo que ganáis, para ayudar a mantener esto? Pues sí, es que esta es una de las alternativas que nosotros creamos gracias a la apertura de unos proyectos, ¿no?, que hay aquí, el proyecto Lleuras, que esto está, lo que permite es que se presenten proyectos y, ganas, ¿no? Nosotros ganamos el del 2020, me parece que, si no estoy equivocada, el 2020. Y nos permitió tener este proyecto público al grupo de trabajadoras del hogar y los cuidados de nuestros grupos, y habíamos detectado compañeras que estaban en situaciones difíciles y las invitamos a formar parte de la casa porque era gratuito, ¿no? Y necesitaban un tiempo para recuperarse, estar y pasar. Logramos los objetivos que habíamos puesto en el proyecto. Y a la vez también nos afectó el COVID directamente, porque hubo una compañera de este entonces que lo pilló y eso nos hizo modificar muchas cosas del proyecto también. Pero aún así, después de este año que fue gratuito, en el 2022 ya pasa a ser autogestionado, ¿no? Y esta autogestión es colectiva de las
tanto las que forman parte de la casa como nosotras, ¿no? Y ahí va por aportaciones. Cada una de las que vive aporta y luego hay entidades o hay personas que quieran apoyar, pues tenemos una cuenta de banco donde también pues pueden dar aportaciones o donaciones para poder atender compañeras, ¿no? Porque es cierto que aunque ya sea sea autogestionada y hay que aportar para poder ser parte del proyecto, hay compañeras que no lo pueden. Entonces ahí es cuando abrimos un poco más el espacio y nos apoyamos entre nosotras y vemos hasta dónde dan nuestras posibilidades para apoyar, ¿no? Entonces ahí es otra cuestión que ya quisiéramos nosotras a recibir a muchas más, porque solo en esto o la última semana de agosto recibí llamadas y hay tres mujeres que no las pudimos atender y están en una situación difícil, ¿sabes? Entonces, ¿cuántas plazas hay en este momento? 11 con niños. Aquí tenemos madres solteras también. Y en lo cual pues ahora estamos en búsqueda de pisos para poderlos alquilar ya específicamente para abrir la otra etapa del proyecto, que es atención a madres con hijos menores de edad, o sea, más pequeños, ¿no? Porque los que están ahora son adolescentes y ya son independientes, pero también necesitan un apoyo las madres. Y aparte de eso, la otra etapa que decimos que queremos abrir es para asegurar una vivienda a una madre de familia por 5 años, ¿no? Que eso es lo que dura el alquiler. El contrato. Y si se alargan, pues muy bien, pero nosotros siempre esperamos que en esos 5 años pues tengan la oportunidad de poder ubicarse bien y tener un trabajo estable y buscar otras, ¿no?, formas de estar y de crear juntas también. Y que además ahora un poco se me estaba ocurriendo, ¿no? A lo mejor de hacer desde la PA, ¿no? Nosotros desde el tema de vivienda, no sé, hacer algún tipo de... Porque realmente el tema de la vivienda es un tema también clave ¿no?, en vuestras compañeras, ¿no? Es decir, Yo entro así sobre lo que estaba diciendo Noelia, porque también me parecía súper interesante lo que contaba Paula y me hacía reflexionar un poco en también que ha sido la gente que ha venido a la PA, porque todo el tema, por ejemplo, de la hipoteca al principio ha afectado a un montón de personas migrantes. Ahí también había como un núcleo muy fuerte de personas de Ecuador que tenían problemas con la hipoteca, así que... vemos también como los migrantes sí son un sujeto víctima de, en este caso nuestro, de la estafa inmobiliaria, en vuestro caso de los temas de las problemáticas en el mundo del trabajo, laborales, pero también vemos como los migrantes son un sujeto protagonista de la lucha, ¿no? Y esto me parece súper interesante. Y también siempre para darle un toque un poco optimista. Y ahora lo mismo, lo que estabas contando ahora, también vemos que en la PA hay muchas madres solteras que vienen con problemas de vivienda. Y entonces, igual esto podría ser un terreno de pensar y plantearse formas de colaboraciones o alianzas de cara al futuro. Y dicho esto, te quería preguntar como sobre el tema más específico del trabajo, ¿qué tipo de alianzas habéis montado para obtener, por ejemplo, el código este de... El convenio 189. Y si, por ejemplo, tenéis una relación con los sindicatos tradicionales del trabajo, y si en este caso os ayudaron o no en obtener este avance que habéis ganado. Y otra cosa, también, ¿qué tipo de acciones o movilizaciones hacéis? En el sentido, huelgas o, no sé, no tengo idea de qué tipo de repertorio de acciones montáis para presionar, por ejemplo, para obtener lo que estáis buscando.
Sí, nosotras, pues, bueno, comienzo por la qué tipo de acciones. Para nosotras es importante la articulación estatal, como decía, sobre todo con los movimientos de trabajadoras del hogar y los cuidados que ya existen, porque una de nuestras reivindicaciones desde el inicio es hacer incidencia política desde nuestra propia voz, hablando nosotras mismas por lo que nos atraviesa en nuestros cuerpos, y no que estén hablando otras personas, y que por eso al final, cuando se aprueban leyes, quedan ahí con unos baches enormes y hay un daño directo a una cuerpa migrante, ¿no? En nuestro caso. Al final, pues, estamos aliadas a nivel estatal con otras organizaciones como Territorio Doméstico, como en Madrid, ¿no? Y Madrid pues tiene ahí su otro tejido, que en realidad es muy grande. Hay compañeras en Bilbao, en Valencia, y bueno, somos muchas organizaciones. Y luego tenemos las alianzas aquí en Barcelona, ¿no? Con el movimiento antirracista, que al final pues somos las organizaciones que quedamos articuladas después de haber participado en la tancada del 2018, en la cual pues así hicimos una incidencia política directa, bien conocida a nivel estatal, y que también eso es lo que nos dio fuerza también para embarcarnos a estar articuladas desde regularización ya. Entonces, con regularización ya, pues se creó la recogida de firmas, y en lo cual, pues, hago anuncio que el 7 de octubre se hará una actividad en la cual, pues, estaremos tocando este tema y actualizando también la situación en que estamos, porque no queremos que se quede en un cajón toda la lucha migrante y trabajo, bueno, exigencia de toda una población, porque se recogieron más de 500.000 firmas, o sea que sí o sí tienen que escucharnos. No puede ser que se vayan a saltar un paso que había que seguir, ¿no? Y nosotros lo seguimos, y ahora tienen que escucharnos, porque somos parte de este motor económico en España, y no solo económico, sino que esos cuidados de la vida, ¿no? Que son necesarios y que van a existir siempre, como lo mencionaba antes. También para el 30 de septiembre está la Fira Migrante, donde vamos a estar muchos movimientos sociales que hacemos diferentes... nos dedicamos a hacer diferentes cosas para poder autofinanciarnos también, ¿no? Intentando dar un respiro a muchas otras compañeras a través del trabajo colectivo. Entonces, son como espacios creados desde la comunidad migrante para abiertos al público también, y que todas las personas que quieran apoyar pues se acerquen a esta feria migrante. ¿Dónde? ¿Dónde es el ácido? Sí. Ahora lo... ¿Consultas en directo en el móvil? Sí, sí, la fira de Economía Solidaria, Migrante y Diversa, el 30 de septiembre en Barcelona. Pues mira, la dirección, abrí el documento equivocado, sí. Pero bueno, en la página de Ecópolis pueden encontrar la información concreta, en el círculo de migraciones, la CHES, o sea, se estará moviendo la... Se puede encontrar. En nuestras propias redes también, si ponen Fira de Economía. Cuarta Fira de Economía Solidaria, Migrante y Diversa, y esa información ahí está. Genial. Y aprovechando un poco lo que comentaba Gabriele, ¿no? De cómo, ¿no?, son las personas migrantes las que se llevan la peor parte en muchas situaciones, y también, ¿no?, en esta manera de articularse y protagonizar esta lucha, y vinculando, ¿no?, que has mencionado algunas veces ya la campaña de regularización ya. O sea, ¿cuál es el papel, ¿no?, de justamente del tener o no tener una situación regular en mantener este tipo de situaciones, ¿no?, de precariedad en el acceso a la vivienda, en los trabajos del hogar, en las condiciones de trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo nos afecta esto, ¿no? ¿Cómo marca la diferencia el tener o no tener papeles? Sí, es que es
O sea, el tener documentación es crucial. Yo siempre lo planteo de que el tener documentación, pues para mí, o sea, desde el análisis que yo hago, es un privilegio, ¿no? Porque siempre hablamos de que si es un derecho, pues entonces lo tendríamos todas las migrantes desde buscar esas garantías sociales necesarias, ¿no? Para poder acceder a una vivienda digna, para poder acceder a la tarjeta de salud, para poder acceder a todos los recursos, que es que incluso hasta la escolarización de nuestros niños y niñas es complicada también, ¿no? E incluso a nosotras siempre nos han dicho que hubo unos cambios en el 2017 en una normativa donde antes no se podía tener acceso a una asistenta social, y estamos a este tiempo de ahora que aún siguen habiendo asistentes sociales que dicen que no se puede tener acceso si no se tiene la documentación. Entonces, ¿cómo va a tener toda la información correcta una persona si no hay una actualización de todos estos cambios, incluso a todas las personas que están a atención a la población migrante, ¿no? También nosotras hablamos de que hay muchas compañeras que están preparadas también para formar parte de unos espacios laborales, ¿no? Para una atención a una población concreta, y no se está teniendo en cuenta esta riqueza que hay, ¿no? Porque al final, como decía, el compartir todos los conocimientos y tratar a las personas desde otros lugares es una riqueza que promueve una comunidad diferente, una vida diferente, compartir desde otro lugar, el transformar sociedades, no todo. Entonces, ojalá que sí, poco a poco vayan notando que los espacios que se han creado y que hay unas contrataciones de una comunidad migrante son transformadores, y esto se vaya replicando en otros lugares también, ¿no? Y donde se pueda convivir y estar con la población autóctona también, ¿no? Que es importante. Y para vuestra organización, el tema, por ejemplo, de embajadas o consulados, ¿os dan algún tipo de facilidades? ¿No podrían daros algún tipo de facilidades, acceso, pues eso, a edificios para vivienda o lo que fuera, u otras facilidades a vuestra problemática? Pues mira que ante tanta vulneración de derechos en diferentes contextos políticos, en diferentes países, ¿no? Porque formo parte de diferentes plataformas en defensa de derechos humanos, es bastante difícil contar con las embajadas o consulados, ¿no? Y muchas veces, pues, mira, nosotras si hay trámites que sabemos que los tienen que hacer, que es cuando derivamos a las mujeres para que lo hagan, pero en el caso nuestro específico como hondureñas, lamentablemente, pues a mí no me nace por acercarme a estos espacios, porque al final también hay otras situaciones difíciles y que se vuelven complejas, ¿no? Porque en algún momento, cuando inició la construcción del nuevo gobierno que hay en Honduras, que es una presidenta la que está, pues planteamos un montón de situaciones. ¿Y qué pasó con eso? Que al final hasta nuestro proyecto de Casa Feminista Comunitaria Berta en algún momento se planteó como que era una iniciativa de esta coordinación de que venía de allá, un apoyo desde allá, ¿no? Entonces nosotras como organización no íbamos a permitir que fuera utilizado para visibilizarlo como una propuesta desde otro lugar, cuando es agencia nuestra, como trabajadoras del hogar y los cuidados, desde nuestra propia voz, desde nuestra propia incidencia, crear este espacio de apoyo y acuerpamiento, ¿no? Entonces aquí creo que hay que tener cuidado en no mezclar una cosa con la otra, y más si hablamos ya de contextos políticos y temas estos que son muy complejos, porque son diferentes. Hay algunos consulados que tenemos entendido que tienen otras dinámicas también, pero bueno, al menos es, yo prefiero claro. hay una reflexión, sobre todo no por ti, porque tú estás empoderada y lo tienes muy claro y todo, pero sí por si puede llegar
a alguna compañera, alguna trabajadora que está aislada, que no sabe que hay personas organizadas que están luchando por derechos, yo creo que hay una reflexión así como muy, muy obvia, que vosotros estáis cubriendo un trabajo muy necesario en tal como está la sociedad montada, y más que estamos en una tendencia a un envejecimiento. Ahora llegamos el baby boom de los años 60, estamos todos, es decir, llegará en pocos años, la pirámide de población cambia por primera vez en la historia, y es arriba hay un montón de viejitos y abajo va estrechándose la cantidad de juventud que va a tener que sostener todas esas, ¿no? Entonces, yo creo que a las personas que están trabajando en el hogar, con cuidados, que crean realmente el poder que tenéis. Hay un poder que hay que creérselo, pero que, porque si realmente vuestro colectivo se declara en huelga, hay graves consecuencias en las familias. Es decir, porque hay una serie de cuidados, de atención de los hogares, de muchas tareas distintas y tal, que quedan sin cubrir. Y son muy necesarias, ¿no? Entonces yo animo también a que realmente se crea el poder que tenemos organizadas, ¿no? Estando organizadas y estando juntas y estando sumando, realmente el poder tan grande que tenéis pero hay que creérselo y hay que organizarse y hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, pero bueno, totalmente de acuerdo que es la forma de que hayan cambios. Bueno, ¿no? Y decías que si para el sector del cuidado hay un problema grande en las familias, pero eso es un problema grande en las empresas también, ¿no? Porque esto al final es un pez que se muerde la cola, ¿no? O sea, hay unas personas cuidando para que otras puedan ir a trabajar en otros sitios, ¿no? Claro, claro. Sí, y también en esto que, bueno, no voy a dejar de mencionar, que también es importante que se cumplan las garantías públicas que ya hay para que si en un caso de huelga se despide a una empleada, claro. caiga también una sanción desde un departamento jurídico, ¿no? O algo que presione a las personas, y porque es como vale, para eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque si no seguirán siendo las trabajadoras del hogar y los cuidados las que pagan en sus carnes. Claro. Que no haya un cuidado, ¿no? Y que nosotros en algún momento lo hemos hablado y las compañeras dicen sí, pero yo también tengo responsabilidades, ¿no? Entonces aquí nosotras siempre apelamos al movimiento feminista, a la conciencia, ¿no? Que nos aliemos y creemos esa huelga conjuntamente, ¿no? Porque así pues se puede hacer una incidencia y ahí nombramos, ¿no? De que está la mujer que lucha por romper un techo de cristal y que lo rompe. Nosotros nos alegramos que se rompe ese techo de cristal, pero luego nosotras también mencionamos que sufrimos cuando se descuida ese suelo pegajoso, porque ahí es donde están mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados recogiendo todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que eso no sea así, sino que nos aliemos y hagamos una huelga? Sería interesante plantearlo. Y una última cosa que se me ha quedado y ya no. ¿Os habéis planteado organizaros como cooperativa? Que eso también tendría una fuerza jurídica, tendría otro peso, ¿no? Es decir, ya la trabajadora entra en un hogar desde una cooperativa. Por tanto, ya hay una empresa, hay gente detrás. Bueno, seguimos siendo un grupo de mujeres precarizadas que vamos haciendo este movimiento social desde nuestros propios recursos, y lamentablemente pues hay grandes poderes económicos que ya están creando este tipo de formas de trabajo y lo que hacen es que se perpetúen dinámicas de abaratar el trabajo. Entonces eso es muy triste porque al final pues nosotras hacemos un trabajo de para
alcanzar logros laborales, ¿no? Y esperamos que en algún momento pues poder pasar a esa otra forma de organización, pero la cual requiere de mucho apoyo económico para que no se venga abajo un proyecto como cooperativa. Nosotros como trabajadoras internas siempre mencionamos que es difícil porque si los sueldos ya son precarizados y hay un difícil acceso a una vivienda para no tener una estabilidad, entonces es difícil sostener esta otra motor, ¿no?, que hay que echar a andar en lo que es una cooperativa. Pero no es imposible. En algún momento, pues, esperamos que hayan las condiciones adecuadas y podamos hacer muchas otras cosas y poner en marcha muchos otros proyectos que pensamos que pueden ser alternativas para salir adelante. Y Paula, ya para ir cerrando, que estamos ya al límite de tiempo, quería solo sacar una última cuestión porque creo que tiene mucho que ver con lo que es el día a día de la PA también, ¿no?, que es la cuestión del apoyo mutuo, ¿no? Y tú mencionabas esto al principio y también me parecía como muy importante una cosa de la que hablabas, que es esta necesidad de sanar, ¿no?, y cómo construir espacios donde sanar toda esta experiencia, ¿no?, tan dura, que yo creo que en la PA también es una necesidad que se puede identificar, ¿no? Entonces, no sé, así para ir acabando y brevemente, ¿qué estrategias o qué maneras, ¿no?, o sea, qué estrategias de apoyo mutuo os han funcionado, ¿no?, y qué cosas crees que podríais compartir que puedan servir para otros movimientos, otros colectivos, ¿no?, en este sentido? Pues es que es bastante difícil nombrar así como una estrategia concreta, ¿no? Porque como decimos nosotros, lo hacemos en el día a día y cuando lo hacemos colectivamente, una de las cosas que intentamos es de que cuando estamos reunidas en grupo, pues que todas estas complejidades no nos roben la alegría, ¿no? Y compartir entre una y otra, compartimos lo que tiene una, pues si puede compartirlo, lo comparte, o el acompañar también desde cerca, desde otros lugares, tener conciencia de todas los ejes transversales que tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y es como un acompañamiento más cercano el que hacemos nosotras. Sabemos que es difícil y que no lo pueden hacer todas las organizaciones también, porque también nosotras nos alegramos que puedan tener también como una jornada laboral que les permita, ¿no?, también hacer otras cosas. Y bueno, entramos a ese circuito del cual también queremos salir en algún momento, ¿no? Y poder estar bien todas. Y bueno, sobre todo eso, estar cuando una compañera necesita. Y conocer bastante los recursos también, esto es importante para poder hacer derivaciones. Y si alguna, bueno, como de la PA, nosotras siempre hemos tenido desde diferentes lugares, con diferentes personas, siempre hemos tenido la disponibilidad de aquí estamos en lo que necesiten y tal. Hemos derivado muchas compañeras también a veces a los espacios de la PA y bueno, han encontrado como los pasos a seguir, ¿no?, en diferentes situaciones, y estar abiertos todo el tiempo. Eso es lo que nosotras, ¿no?, intentamos reproducir, y como decía, desde otros lugares, no desde que una sabe más que la otra, ¿no?, sino el simple hecho de estar, ya se crea otra energía diferente, bonita, y para construir desde otros lugares. Sí. Pues muchas gracias, Paula. Y ahora, pensando que en el capítulo anterior decíamos, ¿no?, nos llevamos de deberes, ¿no?, para la PA, de lo que hemos aprendido hoy, ¿no?, con el invitado del último podcast. Entonces, lanzándole a las compañeras, no sé si os habéis apuntado deberes, ¿no?, para reflexionar desde la PA, ¿no?, o cosas que nos haya dicho Paula que puedan ser útiles para pensar, para darle vueltas. Ser más amigas y hacer más familia. Es importante. Estamos muy individualizaditas últimamente. Trabajo. Sí, porque además, bueno, sí, totalmente en la línea de Raquel, ¿no? Es decir, al final hay un montón de luchas, hay un montón de vulneraciones de derechos y están todos interrelacionados. Sí. Al final todos están interrelacionados, porque desde, yo qué sé, las vías son distintas, pero siempre se cruzan, ¿no? Y entonces es verdad que yo creo que la reflexión es decir, unirnos, ¿no? De
no sé, no sé de qué forma, no sé de qué, pero la verdad que todos los colectivos que van pasando por aquí, por la mesa, dices, es que realmente tenemos que hacer una red. Estuvimos un grupito en Brasil en mayo y ellos, por ejemplo, hablan de derechos por derechos, es decir, todos los derechos. Al final no es derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un contrato. Al final es los derechos por los derechos, es decir, todos los derechos tienen que cumplirse. No hay unos mejor que otros ni unos por encima de otro. Entonces, en vuestro caso, pues que en la asamblea nuestra también encontramos tema de papeles, pues eso complica una barbaridad. Si eres mujer, si eres migrante, si eres, es decir, va sumando las problemáticas, ¿no? Y si además, y un poco lo que decía Gabriel, es verdad, yo siempre en la PA lo he visto, ¿no? Decir, realmente las personas, y sobre todo mujeres, porque la mayoría de nosotros tenemos 80, 85, 90% de mujeres también en las asambleas, y inmigrantes latinoamericanas, bueno, y el colectivo marroquí, son muy luchadoras. Aquí estamos más dormidas, empezamos a despertar, pero mucho que aprender. Mucho que aprender porque, bueno, porque no vienen de países de origen con problemas muy graves, entonces hay como, no sé, una costumbre, no sé si esa es la palabra, a luchar, ¿no? Y eso yo creo que a las personas de aquí nos va muy bien, porque ver, sois ejemplos de lucha, de no tirarse atrás y con criaturas y con un montón de problemas y esa fuerza, ¿no? Y, pero vamos, en todo caso, alianzas, alianzas y alianzas. Es creo que por ahí es donde la cosa es ver de qué forma, ¿no? Pero que por lo que hablabas hay un montón de puntos de encuentro, de partida, vamos, o sea, de hecho todos los veo, los puntos de encuentro. Pues muchas gracias, José Paula. ¿Sí quieres decir algo para cerrar? Bueno, que sí, que los esperamos ahí en la actividad del 7 de octubre, que como digo, eso creo que dejo de tarea buscar el lugar, y lo de la fira migrante que será por San Antonio, más o menos, ¿no? Donde estuvo lo de la feria, lo de los libros que hubo, sí. No recuerdo cómo se llama, sí. Y bueno, pues siempre, pensar en que cuando nosotras como migrantes nombramos todo lo que hay que cambiar, lo hacemos desde un punto de una transformación social para construir una sociedad vivible para todas, desde el cariño, el amor que siempre tenemos y lamentablemente estamos en un contexto donde tenemos que sacar toda la rabia que llevamos dentro, que no es una cuestión personal, es una cuestión estructural de un sistema capitalista patriarcal en el cual no tenemos que dormirnos porque se está retrocediendo en muchos derechos, ¿no? Y sobre todo a la sociedad joven, que también no se dejen llevar por los discursos que van bien a ciertos partidos, ¿no? Que al final lo que hacen es dañar sociedades que están en... están coordinadas desde otros lugares con derechos ganados, ¿no? Y no olvidar toda esa pelea que hubo, o sea, tener memoria histórica es fundamental. Pues muchas gracias, Paula. Gracias a ustedes. Gracias a quienes os han acompañado. Ponemos aquí musiquita de final porque hasta aquí llega este programa del Megáfono y esperamos encontrarnos pues en los próximos capítulos para seguir compartiendo experiencias de lucha, ¿no? Mientras tanto, os recordamos que si tenéis un problema de vivienda, podéis acudir a la asamblea de asesoramiento de vuestra PA más cercanas. La podéis encontrar visitando afectadosporlahipoteca.com. En el programa de hoy han participado Paula, de Mujeres Migrantes Diversas. Desde la PA hemos estado Gabriele, Raquel, Francisco y yo. Y al micro principal, Joao, que también es de la PA, es el alma y periodista. Bueno, iba a decir, ¿y tú cómo te llamas, Noelia? Ay, yo me llamo Noelia. Ah, perdón. Y en los controles hemos tenido a Ainhoa, Ricard y Efraín. Muchas gracias. Aprovechamos para dar las gracias a la Fundación Rosa Luxemburg y al Hub de la Investigación de la Universitat Oberta de Cataluña por su apoyo a este programa. Y recordar que no estamos solas y sobre todo que... ¡Sí se puede! Sí.
sí se puede. Se puede.